Bien, empezamos. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas las personas que se están enlazando a este conversatorio internacional dirigido a la comunidad. Pues queremos agradecerles a cada uno de ustedes que nos ha permitido pues llegar el día, esta tarde de hoy, pues con todos ustedes, y pues estamos ya por arrancar. El conversatorio internacional de la tarde de hoy se ha denominado Comprendiendo el uso de las pruebas diagnósticas y la vigilancia epidemiológica. Ahora que se vienen ustedes conectando, yo quiero saludar a todas las personas que se están conectando y también darles a conocer quiénes estarán con nosotros en esta tarde de hoy. Pues bien, en este foro, en primer lugar, pues queremos que sepan que será un intercambio de saberes desde la comunidad académica, pero que tiene pues experiencia en el manejo de tanto enfermedades infecciosas como en epidemias, así que y se encuentran actualmente cumpliendo un rol sumamente importante en la contención de esta pandemia. Por eso para todos nosotros, todos los que hemos estado organizando este foro, pues es de gran alegría poder contar con la presencia de cada uno de ellos. Bien, quiero empezar entonces saludando a nuestros panelistas, nuestros distinguidos panelistas que nos acompañan la tarde de hoy. En primer lugar, pues saludamos a la doctora María Belén Bouzas. La doctora María Belén es bioquímica certificada en virología clínica. Ella es especialista en gestión de calidad y auditoría de laboratorios de análisis clínico. Actualmente se desempeña como jefa de división de análisis clínicos del Hospital de Infecciosas Francisco Muñiz del Gobierno de Buenos Aires y también actualmente conforma el Comité de Expertos de COVID-19 del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. También saludamos en esta tarde de hoy al doctor Emiliano Mariscal. El doctor Mariscal es médico especialista en epidemiología y también es especialista en medicina general integral. Es profesor titular de Epidemiología Crítica Social y Comunitaria de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad de Mar del Plata y adicionalmente desde hace algún tiempo el doctor Mariscal es miembro de la Red de Académicos e Investigadores de REAC Latinoamérica. También saludamos al doctor William Ceballos. El doctor Ceballos es médico, es especialista en medicina tropical y también tiene un doctorado en salud y desarrollo en los trópicos. Actualmente el doctor se desempeña como docente investigador del Instituto de Biomedicina en la Universidad Central del Ecuador y pues también tiene experiencia en estudios multidisciplinarios e interinstitucionales de medio ambiente y salud en Esmeraldas. Queremos darles una cordial bienvenida. Como podrán ver, estamos muy contentos de tener un distinguido pues panel en esta tarde de hoy. Y pues a nombre de las organizaciones, las instituciones que han estado presentes para lograr este foro, queremos darles la bienvenida. Saludamos pues así entonces a todos los miembros, a los representantes de las organizaciones, al doctor Adrián Alacino, que es el director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad de Mar del Plata de Argentina, que también se encuentra coorganizando este evento, a la doctora Elizabeth Falconi, que es la coordinadora del foro Salud Pública Ecuador, al doctor Víctor Orellana, que es presidente de la Federación Argentina de Médicos Generalistas, al doctor Ricardo Ramírez, que es coordinador del Frente Nacional de la Salud de los Pueblos, y pues sin duda al doctor Arturo Quispe, quien es el director de REAC Latinoamérica. Sean todos muy bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar con este conversatorio internacional, con este intercambio de saberes desde los panelistas pues que hemos invitado y que tenemos el gran agrado de estarlos escuchando en esta tarde. Bien, vamos a empezar entonces con el doctor Ceballos. Doctor, muy buenas tardes. Vamos a empezar con una primera pregunta. Pues bien, nosotros hemos reunido algunas preguntas que tiene la ciudadanía, que nos han hecho llegar, de lo que no queda claro, y pues vamos a empezar con algunas de esas. Y posteriormente, pues pasaremos a la parte del foro virtual. Las preguntas que lleguen a través de redes sociales, pues también vamos a intentar contestarlas la mayor cantidad que podamos, ¿sí? Bueno, empezamos con la primera pregunta que nos habían hecho llegar anteriormente y que habla sobre que COVID-19 en realidad es una enfermedad infecciosa causada por un virus de tipo respiratorio. Como en otras enfermedades infecciosas, doctor, en otras enfermedades infecciosas virales, ¿qué tipo de pruebas pueden existir para realizar
el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Doctor Ceballos. Muy buenas tardes con todos. Un saludo a Emiliana, a María Belén, a Carola. Gracias por la invitación a React Latinoamérica. Esta red, pues, que hace una acción frente a la resistencia a antibióticos. Un agradecimiento también a la Foro Salud Pública Ecuador por la invitación. En realidad, el tema que nos convoca es extremadamente importante y fundamental, siendo una de las medidas básicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud al decir que debemos hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Y esto es importante en el contexto no solamente clínico de los pacientes que están infectados y presentan síntomas, sino también en aquellos pacientes o personas que son portadoras del virus y tienen no manifiestan síntomas o están demorando en la sintomatología. También es importante identificar los contactos de estas personas infectadas o enfermas y además otro grupo de personas es aquellas que están sanas, es decir, que en este momento cumplimos la cuarentena y no tenemos ningún contacto ni infeccioso y peor sintomatología. Y el otro grupo es aquellos que han pasado la enfermedad, es decir, que aquellos que se han recuperado. Entonces, es sumamente importante esto en términos de salud pública para el control de la epidemia. Y para contestar ya directamente su pregunta, debemos conocer y quiero presentarles a mi coronavirus que lo realicé en una forma esquemática para que nos entienda sobre todo la ciudadanía, los compañeros alcaldes, prefectos, políticos que están tomando las decisiones para entender esto de la qué tipo de pruebas son las que tenemos a mano y que están en este momento evolucionando. No, no tenemos todavía los estudios concluidos, algunos están en marcha, entonces esto de las pruebas diagnósticas, pero fundamentalmente entonces para responder esto diremos que este es el coronavirus que tiene una envoltura, ¿no es cierto?, de lípidos, es decir, de grasa. Y esto es importante también, ¿no es cierto?, porque la envoltura es la que está conformada por estos lípidos, estas grasas, y es la que al lavarnos las manos, por ejemplo, se desintegra y hace que el virus no nos infecte. Un segundo elemento importante son estas espículas, estas que yo muestro aquí en rojo, ¿no es cierto?, del virus, que permite, es una proteína que se conoce como S y permite la unión hacia en la célula de los seres humanos, primero en el pulmón, pero sabemos que estos receptores, ¿no es cierto?, que tenemos en estas células están no solamente en el pulmón, sino en el endotelio vascular, en el sistema nervioso central, en el intestino, etc. Y por eso la gran manifestación clínica que produce. Y un tercer elemento fundamental, ¿no es cierto?, en el virus es este, que es el que yo muestro aquí, el ARN. Entonces, para identificar estos diferentes elementos, ¿no es cierto?, que básicos de este virus, existen pruebas directas que reconocen, primero, por ejemplo, el ARN viral, que se las conoce como pruebas de PCR. La ciudadanía, pues, en nuestros países diariamente está escuchando esto del PCR y no es más que la identificación, ¿no es cierto?, el aislamiento primero de esta molécula, de esta material genético del virus y luego a través de un proceso muy complejo que es a nivel de laboratorio especializado y con personal experto en unas máquinas hacer la amplificación para identificar este ARN. Entonces, pruebas muy complejas, muy caras, estamos hablando entre 120, $150 por prueba. Entonces identifican directamente el componente este del virus. El segundo grupo de pruebas es aquellas que identifican lo que se conoce como antígenos. Por ejemplo, este antígeno que es de esta espícula, que es la que se une, ¿no es cierto?, a la célula, es uno de los algos, uno de los elementos que también podemos identificar. Entonces hay pruebas antígenas. También podemos extraer el virus y cultivarlo, ¿no es cierto? Y de esa manera también poder identificarlo. Pero hay un segundo grupo de pruebas que también es muy importante, dependiendo de las características de los pacientes, etcétera, podemos hablar más adelante, y es que una vez que ingresa el virus, ¿no es cierto?, al organismo humano, se reproduce muy rápidamente, sobre todo en el sistema orofaríngeo y luego en los pulmones.
Y nuestro organismo, para identificarlo, necesita generar lo que se conoce como anticuerpos o lo que la población la conoce como defensas. Y estas son anticuerpos, ¿no es cierto?, específicos para, por ejemplo, esta proteína S. Y aquí yo tengo este que sería un ejemplo de un anticuerpo que básicamente son de dos tipos, de uno que se les conoce como inmunoglobulina G y la otra inmunoglobulina M. Entonces, este anticuerpo va a pegarse a esta espícula, ¿no es cierto? Y va a impedir su, impediría, su, reconocería más bien, ¿no es cierto?, esta partícula del virus. Entonces, son pruebas indirectas de las defensas que tienen las personas para defenderse contra este enemigo. Y esto es muy importante, pues sobre todo, por ejemplo, este anticuerpo que sería neutralizante, es decir, impediría el ingreso a las células. Entonces, en este momento tenemos fundamentalmente dos tipos de pruebas. Una es las pruebas de PCR, que detectan el material genético, como digo, y la segunda es estas pruebas de anticuerpos. Y en esta prueba de anticuerpo permite, se podría identificarlo de dos maneras. Una, en pruebas rápidas que se conocen y que están siendo utilizadas ampliamente, como en el caso del dengue. Yo muestro aquí una plaquita donde está, donde se puede identificar en este caso que es el dengue, es un virus igual, donde estarán los antígenos de estos que están en esta lámina y uno coloca una gotita de sangre aquí y en la sangre se identificarían estos anticuerpos, como digo, y aquí viene marcado como IgG o IgM. Esos son fundamentalmente los dos, las dos pruebas diagnósticas que estamos en este momento utilizando para el control de esta pandemia que ha acorralado al mundo, no solamente ha puesto en crisis a los servicios de salud, sino también la economía y la cultura de nuestra sociedad. Y para salir en este momento de esta cuarentena, realizar estas pruebas, ¿no es cierto?, un suficiente número y en el tiempo, en un tiempo rápido, es fundamental. Sí, sabemos cómo ingresamos a la cuarentena, ahora la pregunta es saber cómo. Y esto de la realización de pruebas diagnósticas, como he explicado, es un argumento, es un instrumento muy importante, ¿no es cierto?, para la guerra contra este virus que está diseminado ya a nivel mundial, es una pandemia. Y a través de estas herramientas, entonces, accionar, ¿no es cierto?, dos cosas fundamentales que tenemos. Una es el aislamiento de las personas infectadas y enfermas, y la segunda es el realizar la cuarentena de los contactos, ¿no es cierto?, de estas personas enfermas y de esa manera controlar, tratar de controlar la pandemia. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Agradecemos a toda la gente que se sigue conectando, nos está mandando saludos, así que bueno, agradecemos eso. Y vamos a continuar, pues en realidad queremos dar a conocer que este es un conversatorio que hemos comentado, es dirigido a la comunidad, así que es por eso que tratamos de utilizar las palabras menos técnicas, palabras que sean para entendimiento general de las personas que también no se encuentran en el ámbito de la salud, en el ámbito de la medicina como tal. Así que bueno, lo que el doctor nos había comentado hasta hace un momento, que los métodos, las pruebas que se conocen hasta el momento para detectar acá ahora el COVID, tenemos los métodos directos, que serían los que detectan específicamente al virus, y métodos indirectos, que es más bien cuando la persona empieza a producir algún tipo de defensas, como había comentado el doctor, porque ya empezó a atravesar pues la infección como tal. Seguimos con la doctora María Belén Bouzas. Doctora, más o menos ya el doctor nos ha explicado generalidades de las pruebas, entonces queremos hacer una especificación mayor y decir, ¿qué detecta entonces específicamente la PCR? ¿Cuándo se usa la PCR? ¿Y con qué finalidad se hace esta prueba diagnóstica? Y adicionalmente, dentro de la misma pregunta, ¿en qué consiste? ¿Cómo son las tomas de muestras? ¿Cómo se lleva a cabo esta prueba como tal? Doctora. Hola, bueno, muchísimas gracias desde ya por la invitación y un saludo a todos los que están conectados. A mí me parece que William me explicó muy didácticamente, me gustó su virus, para tener una idea, para que todos tengamos una idea de qué se trata.
Bueno, concretamente la metodología de PCR, que son métodos de biología molecular que se utilizan para una gran cantidad de virus, son técnicas muy sensibles. Entonces, para esta infección en particular, son como, te diría, el pilar para el diagnóstico. ¿Dónde las utilizamos? ¿Cuál es la, digamos, la indicación más precisa? Y es para lo que se conoce como la infección aguda. Sin lugar a duda, el primer grupo de pacientes son los pacientes sintomáticos, como se refirió William. El diagnóstico allí es por excelencia, es decir, toda aquella paciente que tiene alguna manifestación, signo o síntoma de una infección respiratoria. Esa es la primera indicación para hacer el diagnóstico molecular. La segunda, como también dijo, se refirió William hoy, es el tema también de los pacientes que no tienen síntomas, que son los asintomáticos u oligosintomáticos o que tienen muy pocos síntomas, ¿sí? Y que a lo mejor no requieren internación, que no van a llegar a una internación. Entonces ahí también es importante, porque William contaba, necesitamos detectar a todas las pacientes o personas que puedan estar portando el virus para justamente escudarlas y que cumplan una cuarentena y que no sirvan, ¿no?, de vehículo para seguir transmitiendo. Las muestras que se utilizan para la realización de esta técnica son similares al diagnóstico de otros virus respiratorios. En principio es el hisopado nasofaríngeo, que en este caso es un poquito más amplio, yo diría, a diferencia de por ahí que puede ser el de influenza, el de la gripe. Es decir, el hisopado es un hisopado nasofaríngeo, pero también puede ser un hisopado de narinas. Y el orofaríngeo, que es bastante utilizado para pruebas de bacteriológicas. Así que en general estamos trabajando con una muestra que asumimos es de vías respiratorias altas. Lo que no excluye es que los pacientes internados que tienen otro tipo de, que pueden tener otro tipo de complicación muy frecuente, obviamente, como es la de la neumonía, uno pueda requerir muestras que llamamos muestras del tracto respiratorio inferior, ¿sí? Que pueden ser otras. Eso es en principio, ese es el tipo de muestra que se utiliza. Y el fin primordial es la detección, como muy bien vos aclaraste, se trata de una prueba directa, o sea, lo que yo voy a detectar es directamente el ácido nucleico, el genoma viral. Estas técnicas son muy sensibles justamente porque la detección permite que lo que nosotros dirigimos mediante componentes que tiene esta prueba diagnóstica permite amplificar de manera tal que nosotros podamos detectar si hay virus o no. Es eso. Pero si tuviéramos que redondear, decimos que utilizamos respiratorias altas, básicamente toda la parte nasofaríngea y indicamos para la infección aguda y también le indicamos para el control de pacientes asintomáticos. Y William también hizo referencia a otra población que también preocupa mucho y que es el estudio de contactos y particularmente el estudio de contactos tiene mucha relevancia en lo que es el personal de salud. Hoy por hoy tenemos que cuidar a los pacientes y tenemos que cuidar el recurso más importante que tenemos, que es el que cuida a los pacientes, y que es el personal médico, el de enfermería, todo el personal que trabaja en una institución de salud. En esos casos también se utiliza para el estudio de contacto si ese personal de salud entró en contacto y no con la protección debida en contacto con un paciente, se utilizan las pruebas moleculares para controlar y estar seguros de que ese personal de salud no está infectado o no está cursando una infección. No sé si me quedó algo más, Carola, para contestarte.
Está perfecto, Doc. Sí, hemos contestado toda la pregunta, Doc. Muchas gracias. Sí, nada, haciendo un breve resumen de todo lo que ha comentado la doctora, la PCR, entonces, una prueba que detecta material genético del virus, que es sumamente sensible, que se utiliza en pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos, es decir, que no han presentado síntomas, es sumamente relevante para la evaluación de los contactos de personas que hayan tenido contacto con alguien positivo. Y pues la PCR se hace específicamente en este momento en muestras respiratorias, principalmente altas, se podría hacer también otras muestras, pero lo que se viene haciendo es principalmente en muestras respiratorias, una prueba nasofaringe en general. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar con el doctor Ceballos. Lo invitamos a contestar una nueva pregunta. Preguntan entonces ahora, ¿desde cuándo sería detectable la PCR y hasta cuándo? ¿Existen diferencias según la gravedad de la enfermedad? Es decir, por ejemplo, si una persona tuvo una enfermedad leve y es positivo para COVID, cursó nada más un resfriado común, versus una persona que tuvo una enfermedad un poco más moderada y ha tenido una neumonía, por ejemplo, y versus una tercera persona que habría tenido ya una complicación mucho más grande de la enfermedad por COVID y haya requerido cuidados intensivos y que adicionalmente haya tenido compromiso de varios órganos. En todos estos tipos de escenarios, ¿la PCR se detecta desde cuándo y hasta cuándo? ¿Son todos igual o existe alguna diferencia? Doctor Ceballos. Sí, lo que sabemos hasta hoy por los estudios enormes que se han hecho en Wuhan, donde empezó precisamente esta pandemia en diciembre del 2009, perdón, del 2019, es que ellos estudiaron y demostraron que en un conjunto de más de 72 mil pacientes, 81% tenían sintomatología leve. Y para que nos. Para hacerme entender un poco a la población, es esto de la clasificación clínica es cada vez más importante y cada vez hay más consenso de tener una unificación de criterios que permitan la clasificación de acuerdo a la gravedad. Y en estos momentos se podría recuperar, ¿no es cierto?, este virus a través de lo que bien nos decía María Belén, de la extracción del ácido nucleico, del material genético. Y es que hay tres fases fundamentalmente en esta enfermedad. La primera fase leve, en la que los pacientes pueden desarrollar tos, fiebre y dificultad respiratoria. Una segunda fase en la que el virus, que yo explicaba, mi coronavirus, ingresa a los pulmones y ahí desarrolla todo un proceso inflamatorio y podría tener o no. Dificultad respiratoria, más bien hipoxia, que llamamos los médicos, ¿no es cierto? Disminución del aporte de oxígeno hacia las células. Y una tercera fase que se complican gravemente los pacientes y que representan en este estudio de Wuhan aproximadamente el 5%, una respuesta hiperinflamatoria, una falla general del organismo, ¿no es cierto? Multiorgánica. Y dependiendo entonces de estas fases de la enfermedad, podemos decir que entonces la recuperación del virus a través de esta técnica de PCR en pacientes que tienen una enfermedad leve o hasta asintomáticos, es decir, están infectados, están siendo portadores, pero no manifiestan síntomas, es en los primeros, incluso desde antes de presentar los síntomas. Se habla que de 1 o 2 días antes de las manifestaciones clínicas ya los pacientes estarían eliminando virus y se podría recuperar, ¿no es cierto?, a través de esta técnica PCR. Y en los leves, hasta la primera semana, y va disminuyendo muchísimo en la segunda y imperceptible en la tercera semana prácticamente. En este grupo de pacientes, ¿no es cierto?, leves y asintomáticos, entonces es muy importante este periodo de la enfermedad, la primera semana. ¿Qué sucede en pacientes críticos o en pacientes que necesitan hospitalización? Pues ahí la recuperación del virus a través de esta técnica de PCR se ha visto que se puede tener hasta por la tercera semana en los pacientes, igual en el estudio de Wuhan, ¿no es cierto?, de 109 infectados y que necesitaban hospitalización por la gravedad del cuadro. En los pacientes que sobrevivieron, se pudo recuperar hasta la tercera semana.
Y en los pacientes que fallecieron, pues se recuperó el virus a través de esta técnica molecular hasta la muerte. Esto nos da una idea de la complejidad, ¿no es cierto?, del problema y también la importancia de detección y de la transmisibilidad. Es decir, un paciente asintomático con síntomas leves, pues estaría apenas de una semana transmitiendo, ¿no es cierto?, el virus. En pacientes con enfermedad grave que están hospitalizados, podrían transmitirlo, ¿no es cierto?, en la segunda, tercera semana de la infección y se podría recuperar esta técnica a través de esta técnica molecular de la PCR. Y en las técnicas serológicas también se podría complementar, ¿no es cierto?, en pacientes que pueden tener una combinación de diagnóstico, es decir, hacer la biología molecular a través de esta PCR y también de un método en laboratorio, ya no de pruebas rápidas, sino un método que se conoce como ELISA. Si eso se hace extracción de sangre y se lleva al laboratorio, y esta combinación de los dos, de la PCR y la ELISA, aumentaría hasta en 95%, dicen, el diagnóstico de estas personas. Insisto, dependiendo de, como bien pregunta la ciudadanía, de la gravedad de la enfermedad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Para las personas que se están uniendo, pues reciban nuevamente un cordial saludo. Lo que acabamos de preguntar es sobre cuánto tiempo podría ser más o menos detectable la PCR y pues en realidad la respuesta ha sido enfocada hacia que depende de la gravedad. En realidad podría variar la duración de que la PCR, esta prueba que detecta pues la presencia de material genético del virus que pueda estar presente en las personas que hayan sido contagiadas. Continuamos con la doctora Bouzas. En relación justamente con la pregunta anterior, podríamos, doctora, tal vez interpretar que cuando una persona tiene una prueba PCR positiva para COVID, además de que está siendo confirmada del diagnóstico, ¿sería una persona que contagia la enfermedad? ¿Desde cuándo se estima que esa persona puede ser contagiante o si existe algún tipo de periodo estimado en el que puede, el estimado de contagio sería la pregunta, doctora. Bueno, hay algunas certezas y algunas incertidumbres en esa pregunta. Está bien, digamos. Se considera, sin ser demasiado riguroso, porque no hay una evidencia concreta que nos diga con seguridad, pero un paciente que cursa una infección se considera infeccioso desde aproximadamente 2 o 3 días antes del inicio de los síntomas y seguro hasta entre 7 y 10 días posterior al inicio de los síntomas. En ese periodo uno considera que si repitiera la PCR y diera positivo, es contagioso, o sea, es capaz de transmitir el virus. Después hay otra, ahí después ya entramos en una cosa más amplia y de incertidumbre, porque como dijo William, en algunos casos sí está asociado a la severidad sintomática, pero esta PCR lo que hemos visto es que si tomamos muestras de ese paciente que cursó la infección en distintos momentos, por ejemplo, a los 7, a los 14 y a los 21 días, por ejemplo, esa PCR puede seguir siendo positiva, ¿sí? E incluso nosotros en nuestro hospital, en la serie de pacientes estudiados, tenemos pacientes que van por el número 42 o 43 a partir de la fecha de inicio de síntomas y sigue siendo positiva su PCR. Entonces ahí, a partir de la tercera semana en adelante, la verdad es que lo tomamos desde un punto, si se quiere, de salud pública como potenciales transmisores. Pero en realidad no tenemos certeza que lo que estemos detectando en ese caso, sea virus infectivo y capaz de infectar. Pero por una medida de resguardo sanitario y de salud pública, lo tomamos como positivo. Y lo voy a explicar por qué. Digamos, cuando nosotros detectamos directamente el virus, tenemos certeza de que tenemos el virus. Ahora, las infecciones por virus, o la producción de partículas virales
puede no ser siempre o en todo el periodo de infección y de convalecencia, necesariamente estar acompañado de producción de partículas virales que sean infectivas. O sea que podemos tener partículas virales que no sean infectivas, pero que por biología molecular yo las sigo detectando. Entonces, la medida que nosotros hoy tomamos es que cualquier paciente al que le damos el alta, le vamos a dar ese alta final, si se quiere, entre comillas, epidemiológica, porque a lo mejor el paciente ya no tiene síntomas, se encuentra recuperado, pero su PCR, cuando lo hisopamos, cuando tomamos su muestra, nos sigue dando positivo. Bueno, lo real es que lo tomamos y lo resguardamos o lo seguimos teniendo bajo escudamiento, pero por una medida preventiva comunitaria, ¿sí? No porque tengamos certeza de que ese paciente sigue siendo infectivo. ¿Se entiende el concepto? Lo que sí aseguro es que un paciente es contagioso un par de días por lo menos antes del inicio de síntomas y con seguridad entre 7 y 10 días posterior al inicio de los síntomas. No, no sé si hasta ayer o me fui. Lo importante es que lo seguimos tomando y usamos la PCR, pero no tenemos certeza si ese paciente ya recuperado y sin síntomas en el día 40, a pesar de que le dé positivo, sea potencialmente contagioso. Muy clara, doctora. Hay muchísima claridad en su respuesta. Muchas gracias por la misma. Y pues vamos a continuar entonces con el doctor Ceballos con la siguiente pregunta. Entonces vamos ahora con las pruebas que habíamos comentado que eran por ahí las indirectas, las pruebas de anticuerpos. Ya hablamos de la PCR, ahora queremos ir por el otro lado, las pruebas que nos pregunta también la comunidad acerca de qué son esto de las pruebas serológicas o de anticuerpos, que son nombres similares. Y si una persona está en los primeros días de la enfermedad, esta prueba de anticuerpos, esta prueba rápida, podríamos decir, por ejemplo, porque hay pruebas de anticuerpos rápidas, ¿va a servir para una persona? Es decir, le hacen a una persona que acaba de tener fiebre, acaba de tener síntomas respiratorios, tiene 2 días de enfermedad, le hacen una prueba rápida. ¿Sirve ahí la prueba de anticuerpos, la prueba rápida de anticuerpos o algún otro tipo de prueba de anticuerpos? Doctor Ceballos. Una vez que el virus ha ingresado, ¿no es cierto?, al organismo y hay una reproducción masiva, lo que se conoce como altas cantidades de virus, ¿no? O sea, en el organismo, el organismo humano no genera a la par sus defensas o anticuerpos. Estos demoran en aparecer en la persona, estos que yo indicaba de los anticuerpos, ¿no es cierto? Que se pegaba a este que es la espícula, por ejemplo. Este anticuerpo no es que aparece el virus y este enseguida se forma en la persona. Este demora y tenemos que en los primeros días entonces no va a aparecer la prueba positiva y eso sería entonces lo que se conoce como falso negativo. Es decir, si tú tienes la enfermedad, te contagias, desarrollas la enfermedad los primeros días de los síntomas y te hacen estas pruebas rápidas que detectan estos anticuerpos IgG, IgM y te dicen que es negativo, pues te están diciendo un resultado falso, porque estos anticuerpos se generan básicamente a partir de la segunda semana de infección. Se dice que hay entre 5 y 7 días que ya aparecería la primera, que es la IgM. Y esta aparecería entonces los primeros 3, 4 semanas y va descendiendo hasta la quinta semana y desaparece a la séptima, persistiendo la segunda que se llama la IgG y que queda como respuesta de memoria, es decir, que tú estuviste en contacto. Entonces, este periodo que se conoce como de ventana en los primeros días, ¿no es cierto?, en que no tienes los anticuerpos, pero sí tienes el virus, te dicen que podría, ¿no es cierto?, desarrollarse a partir de la segunda semana de infección estos anticuerpos. Y eso es muy importante, el momento en que solicitamos y evaluamos una prueba diagnóstica. Entonces, este periodo que se conoce, ¿no es cierto?, como digo, de ventana, en que no hay anticuerpos, es importante que el personal sanitario, la comunidad en general sepa
que estas pruebas pues pueden aparecer en la segunda, tercera semana de la infección. Y además tenemos estas pruebas rápidas que decimos, ¿cierto? Que te detectan esto de IgG, IgM, pero también puede ser detectado en la sangre, en los laboratorios especializados, ¿cierto? Se pueden hacer este tipo de pruebas de ELISA y que combinado con una PCR podrían aumentar, ¿no es cierto?, el potencial del diagnóstico serológico. Y entonces lo que tenemos en los primeros días sería el diagnóstico molecular a través de la PCR, que te diría que es una infección aguda. Luego, en los próximos días del fin de la primera semana, inicios de la segunda, aparecerían estos anticuerpos y persisten luego solamente 4, 5, 6 semanas después de la infección, la IgG que identifica que tú estuviste expuesto, estuviste en contacto y has tenido la infección. Y eso es muy importante, es fundamental, es vital como se abordará para el control epidemiológico y el control de esta pandemia. Perfecto, doctor, muy claro también, muchísimas gracias, haciendo énfasis entonces, porque es una pregunta frecuente, ¿no? De que una persona empieza la enfermedad y quieren automáticamente que les hagan una prueba de anticuerpos, una prueba rápida, y resulta que sale negativa y después dice la gente, pero esto no sirve para nada, cuando en realidad lo que nos estaríamos dando cuenta cuando escuchamos pues sus exposiciones es si los anticuerpos recién empiezan a aparecer más allá de una primera semana, sí, un tipo dentro de la primera, después de la primera, y el otro tipo más allá de la segunda semana, pues realmente no estaríamos dándole un buen uso a una prueba de anticuerpos en caso de que quisiéramos hacer un diagnóstico temprano con la misma, porque no sería apto para eso. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la doctora Bouzas, entonces, y queremos preguntarle, doctora, ¿cuál es la diferencia de la detección de anticuerpos en una prueba rápida, que como comentamos, esto es muy difundido ahora, las pruebas rápidas, versus la determinación cuantitativa en un laboratorio de los anticuerpos? El doctor mencionaba también este mecanismo de ELISA, que es generalmente utilizado pues para la determinación cuantitativa. Y doctora, también preguntarle, ¿cómo se interpreta el positivo de la IgM o de la IgG? Es decir, una persona igual, le hacen una prueba rápida, le encontraron en alguna estación de trenes, le hacen una prueba rápida y resulta que da IgM positivo o otra persona da IgG positivo. ¿Qué significarían estos resultados, doctora? Está muy bien la pregunta. Yo primero empezaría contando un poquito qué son las pruebas rápidas para recordar. Las pruebas rápidas son llamadas rápidas básicamente por dos cuestiones. Una, porque son rápidas, porque su resultado está dentro de los 15-20 minutos, ¿sí? Esa es la primera. Parece una obviedad, pero eso es la definición de una prueba rápida en este punto. La segunda cuestión es que no requieren equipamiento, por eso es que yo las puedo realizar, como vos dijiste, en una estación, las puedo realizar en un centro de testeo, ¿sí? Esa es una ventaja. Ahora, las pruebas rápidas, y esto es igual para otros virus, como en el caso de HIV, donde las pruebas rápidas son muy buenas. Muy buenas en términos de sensibilidad y especificidad. En el caso de SARS-CoV-2, este virus, o de asociado a COVID-19, las pruebas rápidas no tienen esa potencia, si se quiere, en términos de sensibilidad y especificidad. Lo cual es bastante esperable, porque, digamos, esta pandemia claramente empezó en diciembre. Y es casi paradigmático que hoy estemos en el mes de mayo y dispongamos de pruebas rápidas o de pruebas de detección de anticuerpos. Es muy rápido. Entonces, digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la elección de los componentes de esas pruebas rápidas que podrían justificar que no estamos con la mejor herramienta. La siguiente cuestión, que no es menor, es que en este contexto, donde son pruebas que dependiendo del momento en el que nosotros estudiamos a la persona, la sensibilidad puede oscilar para un IgM ser muy baja, casi un 40%, ¿sí? Si está antes de los 7 días, y después a medida que transcurren los días,
A partir del séptimo, décimo día, tenemos sensibilidades que pueden ir del 80 al 90%. Y lo mismo pasa con la IgG. Estas pruebas rápidas, el concepto de la OMS y, o sea, las agencias de salud internacionales, la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud, no las recomiendan como única prueba de diagnóstico. El diagnóstico no se hace a través de, hoy por hoy, a través de una prueba serológica. El diagnóstico se hace a través de la prueba molecular. Ahora bien, las pruebas serológicas pueden complementar, en esto, como decía William, es muy claro, pueden complementar en el diagnóstico. Nos pueden dar una ayuda importantísima en estudios poblacionales para ver la extensión o la magnitud que ha tenido la pandemia. Pero no, hoy por hoy no hay una recomendación en términos de diagnóstico como única herramienta para el diagnóstico. Eso hasta hoy no hay duda. Y por otro lado, las pruebas rápidas, que la verdad es que son muy seductoras y porque además, digamos, tienen digamos, una aplicación, uno las tiene que tomar, esto es igual también para otros virus como HIV, yo dije, como un testeo, como una herramienta de testeo o de tamizaje, no de diagnóstico final, ¿sí? Dentro de las pruebas serológicas también están, como dijo William, los que son enzima inmunoensayos. Y que pueden ser realizados ya en laboratorios, ¿sí? O sea, que requieren de una complejidad en cuanto al equipamiento, no son como las pruebas rápidas. Ya ahí yo necesito hacer una toma de muestra, voy a necesitar equipamiento para realizarla. En nuestro país, recién, si bien para otros países, están autorizados un número importante de marcas comerciales, me parece que en toda la región de Latinoamérica, con seguridad en mi país lo puedo decir, hay muy pocas, hay una o dos marcas comerciales que han sido, que se encuentran disponibles en el país, pero que han entrado en la última semana, no, no más de esto, o sea, son muy recientes la llegada y básicamente, las dos empresas que han ingresado en el país detectan IgG, no IgM. Y una de las razones por las cuales todavía no hay ensayos, por lo menos para estas dos empresas comerciales disponibles para IgM, es la transitoriedad que tiene la IgM. Aparece como muy temprano, muy pegada a la IgG. Pero es transitoria, o sea, en el tiempo no tiene una duración extendida. Pero sin lugar a dudas, igual, a pesar de ello, las pruebas rápidas sí la tienen, y la tienen en formatos que pueden estar discriminadas, o sea, que yo cuando hago el test rápido puedo ver que tengo IgM o que tengo IgG, o lo pueden hacer en forma conjunta, no las puedo discriminar, pero detectan a las dos inmunoglobulinas. Con lo cual hay un aumento ahí de la sensibilidad en cuanto a la obtención de un resultado positivo. Todavía yo diría que lo más seguro que tenemos para decir es que seguramente tienen un espacio para el diagnóstico, estas pruebas, en el curso de la infección por COVID. Lo tienen, pero no tenemos certeza exactamente del momento, de dónde utilizarlas. Y seguramente, digamos, aunque lo tengamos, digamos, algunos laboratorios lo tengamos disponible, lo vemos como un complemento y no como única herramienta. Perfecto, doctora. Mucha claridad nuevamente, muchas gracias. Por la cuestión de tiempo, pues vamos a continuar en este momento, antes de dar paso a lo que es foro virtual, a esta segunda parte de queremos tratar la vigilancia epidemiológica con el doctor Emiliano Mariscal, a quien le vamos a dar una cordial bienvenida y vamos pues a empezar realizando una pregunta para después continuar con varias preguntas que existen a nivel del foro y que queremos ir contestando con los tres panelistas. Pues bien, doctor Emiliano Mariscal, bienvenido y le hago la primera pregunta.
Pues bien, entonces, en esta pandemia hemos escuchado hablar mucho de términos que no eran muy conocidos para la población. Escuchamos hablar de que existía una vigilancia epidemiológica, de que existían cercos epidemiológicos, si uno no estaba muy por ahí familiarizado con ello. ¿De qué se trata, doctor Mariscal, y cómo se realiza la vigilancia epidemiológica y qué importancia tiene realizar la misma? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor ser parte y una gran alegría de haber escuchado a los panelistas que tan claramente se expresaron recién. Bueno, con relación a la vigilancia epidemiológica, los sistemas de salud tienen la necesidad de establecer mecanismos que les permita conocer qué es lo que va sucediendo en términos de aparición de casos con respecto a determinadas enfermedades, tanto enfermedades transmisibles como enfermedades no transmisibles. Y en esa línea, en ese sentido, existe un número que cada sistema de salud establece para contar enfermedades que sean transmisibles en este caso, que en Argentina se llaman enfermedades de notificación obligatoria y son 95, que se lleva un control sobre ellas. O sea, esto que se denomina vigilancia es que tanto desde la perspectiva clínica como desde la perspectiva de laboratorio, se pueda ir contabilizando con criterios establecidos previamente, se pueda ir contabilizando aquellos casos de estas enfermedades en particular. Eso, en dependencia de la característica y de las posibilidades de los recursos y del desarrollo del sistema de salud, permite poder llevar el monitoreo, el control de qué es lo que sucede con esas enfermedades, con la idea, digamos, con el que forma parte de su concepto, del propio concepto de vigilancia epidemiológica, de que pueda ser información para que se pueda actuar. O sea, siempre la idea es poder hacer un monitoreo de lo que sucede con determinadas enfermedades y tener las herramientas que permitan enfrentar o intentar mitigar el efecto que produce el aumento de esas enfermedades. En esta perspectiva, por una parte tenemos lo que tiene que ver con lo que se denomina vigilancia clínica, o sea, que surge a partir del diagnóstico que van haciendo los profesionales de la salud en los distintos niveles del sistema, y por otra parte la vigilancia del apio, que surge a partir de los estudios que se van realizando para el control de las distintas enfermedades, que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, surgen de aquella sospecha inicial clínica. Entonces, de esa manera, el sistema de salud tiene la característica o la posibilidad de llevar este monitoreo para poder establecer acciones de control, y siempre los parámetros que son muy importantes, digamos, a la epidemiología, digamos, estamos pensando ahora, estamos hablando de vigilancia epidemiológica, y estamos pensando en lo que sucede con las enfermedades, no en los individuos, sino en los grupos de personas. Entonces, tener en cuenta o pensar de qué manera tenemos capacidades de hacer de alguna manera algo que pudiera asemejarse a un diagnóstico individual para conocer la salud o el nivel de enfermedad o la cantidad de personas que reúnen la condición de enfermedad en la población. Para hacer eso utilizamos o nos valemos de la vigilancia epidemiológica. Perfecto, doctor Mariscal, muchas gracias por esa respuesta. Hay también una inquietud que surge en la ciudadanía y que hacen llegar los comentarios acerca de por qué hay tanta diferencia en las tasas, en el número de los casos, en las tasas de letalidad de las personas entre los diferentes países.
Uno puede pensar, ¿no? Que por ahí tiene también relación con lo que son los sistemas de salud. Seguramente quienes tienen sistemas de salud más fortalecidos están respondiendo mejor a esta pandemia, pero adicionalmente a eso, ¿puede existir que haya alguna otra causa porque haya tanta diferencia, tal vez en la forma en cómo se llevan los casos, cómo se contabilizan? ¿Cuál es tu opinión, doctor Mariscal? Sí, hay varias cosas. Primero, la situación en la que nos encontramos, ¿no es cierto? Estamos ante una pandemia de magnitud bien, bien importante que afecta a todos los países del mundo y los sistemas de salud se encuentran de alguna manera tensionados por la necesidad de responder de la mejor manera posible a la situación que está aconteciendo. En esa línea, digamos, ese es un primer elemento. Los sistemas de salud, de alguna manera, hacen lo que pueden en el contexto de la situación. Ahí influye cómo venían, qué tenían, digamos, qué nivel de preparación tenían los sistemas, qué capacidades de respuestas previas a que comience la pandemia tenían esos sistemas de salud. Ese es un elemento muy importante. Y después, también, ya entrando específicamente en lo que hace a la diferencia, está el criterio de qué se mide, ¿no? Cómo se define lo que se mide. O sea, cómo establecemos criterios que indiquen a quienes prestan los servicios, a quienes atienden a los pacientes, que indiquen que esa persona es sospechosa o cómo definimos que esa persona, por ser sospechosa, tiene que ser estudiada. Eso, digamos, lo que se denomina técnicamente definición de caso es dar algunas pautas, algunos parámetros que permitan cuando uno hace una entrevista, cuando uno atiende a un paciente, poder, en función de esos parámetros, encasillarlo en la condición de sospecha o en la condición que esa definición o ese consenso establezca. Entonces, esa definición también tiene que ver con los diferentes momentos, o sea, los diferentes momentos en que transcurre la circulación en un territorio son los que van marcando la pauta de cuál es la definición más adecuada para ese momento. Entonces, tenemos la condición propia del sistema de salud, tenemos el momento en que ocurre, y después tenemos también las posibilidades, digamos, las posibilidades en términos de recursos que tienen los sistemas de salud para poder continuar en este recorrido en el cual yo voy a establecer que una persona es un caso, ¿no? Entonces, eso. Y tiene un poco que ver de alguna manera con lo que previamente nos conversaban en torno a qué capacidades tengo de usar determinada prueba o no, como hablaban al inicio, tiene que ver con el costo de esas pruebas y con las capacidades del sistema también. Y en ese sentido, también lo que me va a dar como resultado es la magnitud de la situación que yo voy a tener. O sea, yo decía, la vigilancia epidemiológica te permite de alguna manera contabilizar y cada uno de los pasos de esa vigilancia estaría dado por los recursos con que cuento para poder generar esa secuencia. De ahí que voy a llegar a poder decir que tengo determinada cantidad de casos. Dicho todo eso, o además de todo eso, el otro factor que también tiene que ver con las diferencias tiene que ver con si cuento casos, o sea, si lo que cuento es casos acumulados o si utilizo tasas. Cuando utilizo casos, refiero el número que voy contabilizando y cuando refieren a tasas, lo que estamos haciendo es relacionarlo con la población en la cual ocurren, o sea, con el número de población en la cual ocurren ese número de casos. Entonces, esa posibilidad de relacionarlo con la población, con el número de población, con el número de habitantes,
permite de alguna manera, en un principio, poder pensar en términos de comparación. La situación ha sido diferente en los distintos lugares, lo hemos agarrado en diferentes momentos, y eso también hace difícil establecer esta comparación, aún utilizando tasas, porque no es posible hacer tomar la situación de los países de Europa que tuvieron aquellos brotes iniciales, y por supuesto que la manera en la que enfrentamos la situación desde muchos lugares de América Latina ha sido diferente, y por tanto nuestros conteos y nuestras capacidades para hacer esos conteos han sido diferentes, porque ya había sucedido aquello y porque ya vamos contando con algún nivel más de conocimiento y de información que nos permite de alguna manera ir ajustando en la precisión del sistema en sí para poder establecer esos conteos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Empiezan a salir ya preguntas del mismo foro que nos dicen, por ejemplo, se han hablado mucho ya de las pruebas, tanto rápidas como cuantitativas, que miden los anticuerpos, ¿no es cierto? Dijimos hace un momento, los llamados también test serológicos, y una de las principales funciones de estos test serían para determinar la seroprevalencia, que es una nueva palabra también que ha tenido que escuchar ahora la ciudadanía, y justamente nos preguntan, ¿qué tipo de pruebas se usan para la vigilancia epidemiológica, para determinar la seroprevalencia? ¿Qué son esos estudios de seroprevalencia y para qué sirven este tipo de estudios? Doctor Mariscal. Sí, bueno, ya hemos, nos han introducido en ese tema tanto William como María Belén de forma muy clara. Solo agregar que la utilidad de este tipo de estudios de seroprevalencia es que nos permite conocer cuál ha sido la población que ha estado expuesta al virus. Como bien nos decían, el anticuerpo aparece en el organismo, en el cuerpo de la persona, luego de haber estado en contacto con el virus. Por lo tanto, si yo tengo la posibilidad de hacer un estudio que generalmente se diseña, se pueden hacer diferentes diseños, pero se toma la idea de hacerlo en determinados lugares, porque digamos no hay factibilidad de poder hacerlo a toda la población, por lo tanto tengo que tomar algún muestreo, o sea, tengo que utilizar métodos para seleccionar porciones de mi población y poder inferir que ese resultado va a ser el resultado de la población en su conjunto. Entonces, lo que eso hace es mostrarme que las personas han estado expuestas al virus y que han desarrollado anticuerpos. De esa manera, los países van estableciendo qué nivel de circulación ha tenido el virus, atendiendo también y relacionándolo un poco con la pregunta anterior, y que, digamos, muchos de esas tasas, de esos indicadores, de esas formas de contar que hemos establecido, se han vuelto de alguna manera no precisas, y esa no precisión quizás nos determina o nos lleva a pensar en niveles de que la población se ha infectado en una proporción diferente a la que verdaderamente esto ha sucedido. Por lo tanto, si yo tengo posibilidad de hacer un estudio en el cual, tomando pequeñas partes de la población, puedo establecer cuál ha sido la proporción de personas, la cantidad de personas que han estado expuestas al virus, bueno, puedo saber que tanto por ciento, que un 5% de la población ha estado expuesta, que un 10, que un 15, que un 20. Y esto es muy importante porque, digamos, la aparición del virus y su circulación nos conduce a dos caminos, ¿no es cierto? Uno es que aparezca la posibilidad de alguna vacuna, por ejemplo, que sea capaz de generar inmunidad, o que circule en una proporción tal de población que ya la mayoría de las personas estén
hayan sido expuestas y tengan anticuerpos, y de esa manera entonces que la circulación del virus no sobrecargue de manera excesiva al sistema de salud, que es lo que realmente se teme, digamos, si muy, muy pocas personas, y es lo que sucede, muy pocas personas han sido expuestas. Entonces, si el virus tiene todas estas capacidades, que William y María Belén nos hablaban muy claro, de todas las capacidades que tiene para su transmisibilidad, pues va a circular de manera muy rápida y las capacidades de atención del sistema de salud se van a ver colapsadas y vamos a entrar en un desastre, ¿no? Que la definición de desastre es esa, ¿no? Cuando sobrepasan las capacidades del sistema de salud de dar respuesta. Entonces, estas pruebas serológicas que, dicho, digamos, tomando lo que se ha venido hablando, deben llevar un proceso de perfeccionamiento. Algunas tienen muchas imperfecciones propias del propio tiempo que ha pasado para que sean desarrolladas, pero de alguna manera lo que van permitiendo es tener alguna idea de qué parte de la población ha estado expuesta y ha generado anticuerpos. Muchas gracias, doctor Mariscal. Y usted justamente este momento hablaba de que se podrían hacer muestreos en la población y quería preguntarle, pues, ¿en qué grupos se podría realizar esos muestreos? ¿Cuáles podrían ser grupos prioritarios para realizarlo? ¿Cuál es su opinión? Sí, esto es una opinión y creo que está en debate. Como muchas cosas estamos aprendiendo y no hay saber muy claro al respecto. Pero uno digamos, los grupos depende también mucho de la situación o de las estrategias que haya tomado el Estado, cada país, para el enfrentamiento. En el caso de Argentina, que se ha hecho un aislamiento estricto, ordenado, que ha dado buenos resultados, hay determinados grupos específicos que han sido los grupos que han estado circulando porque tenían autorización para hacerlo, porque se consideraban actividades críticas, y de alguna manera esos grupos pudieran ser grupos que sería interesante conocer cuál es la seroprevalencia en esos grupos. Ahí tomo una sola cosa: podemos hablar de grupos riesgos, podemos hablar de poblaciones que tienen más riesgos de enfermar, pero yo creo que si estamos pensando, y por eso lo circunscribo a Argentina, porque es muy difícil tener un parámetro, aún es muy difícil tener un parámetro de Argentina. Yo soy de Mar del Plata y es muy difícil tener un parámetro de Mar del Plata que sea claro, pero en primera instancia conocer digamos, tomar en cuenta estos grupos que han estado más expuestos, sería interesante poder ver cómo ha circulado. También tomando en cuenta lo que conversábamos y escuchábamos al inicio, estamos en tiempos cortos, ¿no es cierto? O sea, si hablamos que pasada la semana, pasado 10 días, empiezan a aparecer las inmunoglobulinas G, entonces siempre la ventana temporal es un poco limitada, por eso también hay discusión ahí en torno a qué utilizar, además de la seroprevalencia, en determinados grupos poder también hacer PCR como para ver si el virus es el que está circulando. Siempre esto está, digamos, atenta contra, o perdón, exige o sobreexige al sistema de salud y a su capacidad. Por eso también muchas veces, y ya me callo, muchas veces la acción de los sistemas de salud con relación a la vigilancia epidemiológica de la que hablábamos tiene que ver con la definición de caso, porque si definen que una sospecha, o sea, si la definición de quién es sospechoso se amplía, yo voy a poder hacer PCR, por ejemplo, que es algo caro, se lo voy a poder hacer a un número de personas mayor que si salgo a buscar por ahí, por cualquier lugar o por lugares establecidos al virus con PCR. Entonces, si mi definición de caso es amplia, eso quiere decir que personas que
quizás no, estrictamente no reúnan las condiciones clínicas, pero están en un grupo amplio de posibles personas que puedan tener el virus. De esa manera yo optimizo el recurso y yo entonces estudio a un número mayor de personas sin tener que usar estas pruebas que son muy caras en población general. Perfecto, doctor Mariscal, muchas gracias. Quiero que sepan que hay una cantidad de preguntas que está a través del foro, que estoy intentando resumir de a poquito para ir intentando apoyar a toda la ciudadanía que se está conectando. Sepan también que hay un montón de personas del área médica las que están haciendo estas preguntas, así que un poco uno va a intentar explicar con palabras más sencillas para que también el resto de la comunidad también nos pueda comprender. A la doctora Bouzas le hacen la siguiente pregunta, doctora. Nos preguntan, por ejemplo, acá, que si, por ejemplo, ¿sirven las pruebas IgM, IgG que no discriminan? ¿Hay algunas pruebas rápidas que no discriminan este dos tipos de IgM o IgG? ¿Servirían, por ejemplo, para igualmente el testeo, para la seroprevalencia? Y también nos preguntan, porque va más o menos en el tópico de las pruebas, ¿por qué hacemos PCR y no hacemos detección de antígenos? Si las dos serían como pruebas directas, o sea, si hay alguna relación costo-efectividad o por qué priorizamos la PCR. Doctora Busa. Bueno, está buena las dos preguntas. A ver, vamos por partes. En principio voy a contestar en forma teórica. Teórica quiere decir porque en realidad, por ejemplo, en mi ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, estamos por empezar a utilizar test rápidos desde la ciudad, desde el gobierno de la ciudad, pero todavía no está. Así que nos tienen que llegar esos reactivos y vamos a hacer una evaluación, una mini evaluación para ver cómo funcionan antes de pasar a campo. En principio, si no, hoy por hoy, digamos, con el estado de, digamos, de situación, no me parece imprescindible que uno pueda discriminar IgM e IgG. Y te voy a explicar por qué. Porque la intervención que hoy sucede es la siguiente. Si yo estoy, vamos a suponer, testeando al personal de salud con pruebas rápidas. Vamos a imaginar que uso las pruebas rápidas para testear personal de salud en forma frecuente, muy frecuente, y en una línea, digamos, de aquellos que están en una línea de exposición mayor que otros, ¿no? Empiezo por médicos, enfermeros de primera línea, laboratorio, bueno. Si yo tengo una prueba rápida positiva o una detección, vamos a suponer que usara un ensayo, un ensayo, una ELISA, y lo hago en el laboratorio, ¿sí? No importa, cualquiera de las dos cuestiones. Me da positivo, yo a esa persona lo tengo que hisopar. Claramente lo tengo que hisopar, porque no tengo certeza de que no, todavía no esté, digamos, con excreción viral, o sea, que todavía no sea infectivo, ¿sí? Porque a diferencia, por lo menos hasta hoy lo que conocemos, un resultado negativo en la serología no me excluye que esa persona no esté infectada. Y si es positiva, tampoco me excluye que tenga virus, porque puedo estar frente a un paciente asintomático. Una persona asintomática no va a saber fecha de inicio de síntomas, no hay síntomas, no tiene nada. ¿Sí? O si lo que tiene es mínimo, entonces no lo detecta como algo que le está ocurriendo o que se siente enfermo. Entonces, eso no tengo fecha de inicio. Entonces, yo no sé en qué momento de la infección estoy. Y por otro lado, entonces, positivo. Si es positivo, voy a tener que tener una intervención que es hisoparlo. Ahora, si cuando lo hisopo por PCR me da positivo, ese paciente va a ir a escudamiento, ¿no? Lo voy a sacar de circulación, le voy a decir que no salga. Y si es negativo, bueno, lo que sí voy a poder decir, por lo menos, es que estuvo en contacto con el virus. ¿Sí? Ese es exactamente hoy por hoy en lo que tenemos de conocimiento,
¿Cuáles son las limitaciones? ¿Hasta dónde llegamos con la interpretación de estas pruebas? Creo que eso es lo más importante, saber cómo hoy, con el conocimiento que hoy tenemos, cuál es la interpretación que le damos a esas pruebas. Y después, ¿cuál era la otra pregunta, Carola? Porque Que no. acerque, porque PCR en vez de antígenos para Ah, saber. la detección de antígenos. Yo supongo que también porque hay pruebas rápidas, bueno. Directamente nosotros no hemos tenido acceso a la detección de antígeno por pruebas rápidas. Bueno, claro, obviamente que eso es súper seductor, tener una herramienta que vos puedas hacer rápidamente y detectar antígeno, porque lo dijo también Emiliano, también hay una cuestión de costos en lo que nosotros, en qué herramienta utilizamos, ¿sí? No, te diría que no hay una evidencia contundente de acuerdo a cómo funcionan estas pruebas rápidas basadas en la detección de antígenos. Y no te podría dar ni tampoco experiencia personal porque no las tenemos disponibles en nuestro país. Entonces no tengo forma de darte siquiera mi opinión. En cuanto a las pruebas serológicas, sí. Si bien todavía no tenemos las pruebas rápidas, nuestro país ya tiene desarrollado un test nacional de ELISA para la detección de anticuerpos de tipo IgG con aprobación de la entidad regulatoria de nuestro país. Los que llegaron recientemente son de marcas comerciales de afuera, ¿sí? Pero Argentina tiene ya el primer test de ELISA para anticuerpos. Muchas gracias, doctor, y seguro le vamos a preguntar enseguida por eso también. Queremos pasar con el doctor Ceballos, a quien también le dirigen en una nueva pregunta. Lo que les preguntan desde acá, desde el conversatorio, desde el foro virtual, dicen, entonces, dice, ¿qué pasaría si una persona ha sido asintomática? Si no sabemos exactamente cuánto tiempo habría estado en contacto ya con el virus y resulta que le hacemos una prueba y tiene IgM positiva o IgG positiva. ¿Cómo se procedería con esa persona sabiendo que ha sido asintomática? ¿Qué piensa usted podríamos hacer con el que da IgM positivo? ¿Y qué piensa usted que podríamos hacer con el que da la prueba rápida IgG positivo? Doctor Ceballos. Doctor, está apagado el micrófono. Perdón. Ya, sí, esto es interesante porque si una, acá estamos utilizando, bueno, en Ecuador mucho las pruebas rápidas, ¿no? Se está promocionando ya incluso esto de utilizarlo para la reapertura de aeropuertos el 1 de junio, hacer al que llega pruebas rápidas. Y la pregunta ahí sería exactamente eso, ¿qué harían con un ciudadano que ingresa al país y detectan que tiene IgM positiva? Pues acá la norma, y yo creo que está bien, es que esa persona debe ir a una prueba de PCR para identificar como portador del virus y tomar la acción inmediata que es el aislamiento, porque eso es lo interesante, o sea, lo que nos permiten estas pruebas es tomar decisiones, y tomar decisiones sea para el aislamiento del infectado y del enfermo y para sus contactos. ¿Y para qué sus contactos? Pues para ponerlos en cuarentena. ¿Y a qué llamamos un contacto? Pues lo que sabemos hasta ahora nos dicen por el periodo de incubación del virus, que es largo, entre 7 y 14 días, diríamos, ¿con quién estuvo hace 2 semanas? Desde hace 2 semanas, recuérdenos quiénes han estado en contacto con usted. ¿Qué tiempo ha estado en contacto con usted? 5 minutos, simplemente que saludó y se fue. Se dice que debe ser más de 15 minutos la exposición, ¿no es cierto? Y esto entonces es importante porque lo que se trata es de identificar a los potenciales transmisores. Y versus el caso de que si nos da simplemente IgG positivo, diríamos que tuvo contacto con el virus, es decir, él salió del periodo de síntoma, o si es asintomático más bien, ¿no es cierto? Como dicen, pues él desconoce que ha estado en contacto con el virus o tuvo una sintomatología leve. Pues a estas personas hay que decirles que también
porque es lo que conocemos también hasta ahora, que no sabemos el tiempo, qué tiempo permanecen nuestros anticuerpos IgG como respuesta al virus. No sabemos. Como decía María Belén, apenas tenemos desde diciembre hasta hoy. El primo hermano de este SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1, se detectó hasta 3 años qué periodo de inmunidad en este. No sabemos. Sí, y hablan ya de estudios, por ejemplo, en Alemania, que el 20% de los infectados y enfermos, pues perdieron la inmunidad. Esta capacidad de mantener, ¿no es cierto?, estos anticuerpos. Pero la noticia buena, por otro lado, es un estudio de estos días de Nueva York, de más de 1.400 pacientes, en el que dicen que sí, hay presencia en más del 95% de respuesta, ¿no es cierto?, de producción de anticuerpos. Entonces, lo que básicamente, y coincido con Emiliano también, estas pruebas fundamentalmente nos sirven para detectar, ¿no es cierto?, en la comunidad cuál es la situación en este momento de la pandemia. Y de acuerdo a eso, pues tomar las decisiones que correspondan clínicamente, yo diría, entonces, para pacientes individuales debería prevalecer el criterio de si sale IgM positivo, pues confirmarla con una PCR y aislarlo, ¿no? Porque esa es la acción. O sea, lo que a mí me parece es que las pruebas no deben quedar en el escritorio del laboratorio, de la persona, sino que deben servir para los tomadores de decisiones. Y en esto quiero aprovechar también para decir que el tiempo es muy importante en que se deben detectar los infectados y enfermos. Porque ya sabemos, ¿no es cierto?, que si yo detecto, o sea, la transmisión es de persona a persona fundamentalmente, más del 80% es de persona a persona, sea asintomática, con pocos síntomas, y desde las superficies, ¿no es cierto?, que también me puedo estar infectando y llevarme a la nariz, a la boca, es apenas 10%, y de asintomáticos un 5%. Entonces, lo que me interesa es detectar las personas que están infectadas y o enfermas para aislarlos y evitar este contagio, ¿no es cierto?, que siga la transmisión. Y eso es importante para, ¿no es cierto?, decirles que esta detección de sintomáticos, ¿no es cierto?, y de sus contactos, es importante para disminuir la tasa de transmisibilidad efectiva, ¿sí? Se dice que deberíamos idealmente detectar todos los infectados, ¿sí?, para con eso disminuir esta tasa de transmisión. Dicen hasta un 40%, y si detecto entre 70 y 90% de los contactos, que es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, que hicieron países que han tenido un control efectivo de la pandemia, como Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Australia, detectando no solo grandes cantidades de pruebas, sino también siendo rápidos en la detección, en el aislamiento y en el abordaje de sus contactos. Entonces, sí, me parece importante, ¿no es cierto? Y las pruebas rápidas para tener una idea de lo que estamos, en qué momento de la pandemia estamos y tomar las decisiones que correspondan. Muchas gracias, doctor. ¿Algo? Quería hacer un comentario. Quería Sí. compartir en base a lo que dijo William. La ciudad de Buenos Aires hizo un operativo muy grande con respecto a la gente que volvió del exterior y que fue viniendo paulatinamente una vez que se instaló la cuarentena. Y la verdad es que de todos los vuelos que llegaban, el gobierno nacional, por su parte, hacía toda una encuesta donde la persona declaraba si percibía o venía de una zona donde circulaba el virus. Esa era la primera situación. Con lo cual, digamos, quedaba en cuarentena de esa persona. Nosotros sí chequeamos a las personas que volvieron por PCR. Fue un operativo muy grande que hizo la ciudad de Buenos Aires. Aproximadamente se estudiaron unas 3.500, 4.000 personas al respecto. Así sí se hizo y se hizo por PCR. Eso quería comentarte y obviamente hubo una intervención
al respecto, digamos, esas personas quedaron bajo cuarentena y aisladas fuera de su casa. Sumamente interesante, doctor, el comentario, justamente pensando en eso, en que cuando llegan a un aeropuerto, lo que uno quiere ver es si esas personas son transmisoras potencialmente del virus, ¿no? Así que como que la PCR sería una situación muy para valorar en caso de poder hacerlo, puesto que en realidad anticuerpos un poco no sé qué tanto nos podrían ayudar en esa situación de alguien que recién está llegando. A mí me parece que esa medida fue, digamos, es un esfuerzo enorme, porque lo que yo te estoy contando, eso se procesó en tres centros de la ciudad de Buenos Aires, fue un esfuerzo muy grande que se hizo. Realmente los laboratorios que participamos en eso, que tuvimos que hacer eso, fue muchísimo trabajo. Eso fue muy recién, muy rápido, con lo cual la medida fue muy buena, porque permitió que gente que, digamos, tenía una infección, la mayoría de ellos asintomática, no sintomática, asintomática, pudieran ser potenciales dispersores del virus. Y eso, conjuntamente con la cuarentena, que yo considero que es la medida tomada, digamos, ¿no? Creo que no hay duda, estamos todos de acuerdo que eso fue una medida tomada muy tempranamente, con lo cual nos permitió que esa curva realmente se aplanara. Y de hecho, la cantidad de casos que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires o que reporta el país están más asociados, lamentablemente, al ingreso de COVID en las villas. Y eso es lo que ha sido, lo que ha disparado más números. Pero el ingreso, el primer ingreso, que está totalmente asociado a la recepción, o sea, a personas que volvieron de viajes del exterior y de zonas donde había circulación de virus. La medida de testear y aislar fue efectiva. Eso, sin lugar a dudas. Y la técnica que se utilizó fue PCR en ese caso. Muchas gracias, doctora. Pues por mí me quedaría, créanme, que una hora y media más. Una última pregunta por ahí que nos insisten un poquito en foro virtual para el doctor Emiliano Mariscal. Bueno, acá nos preguntan en países como Ecuador, o sea, hay que reconocer siempre cuando no hemos podido por ahí realizar todas las intervenciones que se hubiera querido a nivel país, en donde no se han realizado los testeos masivamente y mucho menos, inclusive ni siquiera se han llegado a realizar los testeos, en muchos casos, a los contactos cercanos de un paciente positivo por una situación de dificultad de las pruebas. Realmente no ha habido cómo hacer el seguimiento adecuado que uno hubiera querido hacer. La pregunta va, en esos casos, por ejemplo, ¿considera, doctor Mariscal, usted si valdría la pena o sería una estrategia por ahí a considerar que para el momento en que las personas tengan que reincorporarse a trabajar a sus diferentes labores que de a poco van a tener que ir reincorporando, sería útil poder testear por ahí a esas personas que poco a poco se van a ir reintroduciendo a trabajar, un algoritmo por ahí que se podría hacer diagnóstico entre prueba rápida y PCR, dependiendo obviamente de los resultados? Eso nos preguntan y adicionalmente, ¿qué considera usted que sería necesario para poder empezar ya a ir descalando, si se puede decir así, en las medidas de cuarentena? Doctor Mariscal. Sí, muy buena pregunta. Yo creo que hay un elemento importantísimo y que ha demostrado que ha sido central en cómo ha circulado, cuál ha sido la situación en cada uno de los lugares, y es de qué manera el Estado ha estado, valga la redundancia, ha estado presente. En el control y en las acciones a llevar adelante para enfrentar esta situación. Creo que de alguna manera los países cuyos estados se han ocupado activamente y también algunos países que sus estados se han venido ocupando permanentemente de la salud pública y tenían una infraestructura que les daba posibilidades de trazar distintas tácticas dentro de su estrategia fundamental, que es la del control. En esa línea yo creo que se marca muy bien este elemento de el Estado debe ser el que garantiza la salud pública de su población. En esta línea
todo lo que después ha continuado sucediendo tuvo que ver con este momento inicial en el cual demoramos respuestas, trazamos estrategias que después dimos marcha atrás y tomamos otros rumbos, o aún todavía no nos hemos percatado, o parece como si algunos estados no se hayan percatado de la gravedad de la situación y no están tomando mayores medidas. La posibilidad de, primero, no tomar de forma rápida la medida de aislamiento para algunos países ha determinado que hacerlo posteriormente les haya representado un nivel de circulación elevado con todo lo que eso acarrea, más allá de que ahora sí o que después que con el tiempo lo han ido tomando. En esa línea también es interesante, creo que abre una ventana para hacer otra charla de mucho tiempo también, sobre, bueno, cómo se origina esto, por qué pasa esto, por qué un virus encuentra capacidad de mutar de esa forma y de transmitirse y nos causa tal problema como humanidad. Estamos de acuerdo en que el aislamiento, la cuarentena es la medida que hay que tomar. También sabemos que la venimos tomando desde el siglo XIX, uno dice, bueno, no tendríamos que haber encontrado otras maneras como humanidad para poder enfrentarnos a esta situación. Entonces, bueno, de ahí que también la propia cuarentena genera muchas situaciones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de pensar, y creo que en esto hay una constante, los estados nacionales, provinciales, municipales, etcétera, que han estado ocupándose de la situación, también se están ocupando de generar las estrategias que permitan ir flexibilizando esos aislamientos, y eso se ve, es algo que se puede ver. Creo que no hay otra vez recetas como para poder transmitir, y hay mucho de probar y ver qué resultados van dando, partiendo de la poca experiencia que hay, del conocimiento que ha circulado, que abre otra ventana, que es, bueno, ¿por qué el conocimiento ha circulado de esa manera en torno al COVID maravillosamente, podríamos decir, en estos meses? Y que si acaso eso no debería ser para todos, y el conocimiento no debería ser algo a lo cual tengamos acceso todos los investigadores, profesores, docentes, población, profesionales. Entonces, bueno, creo que son también ventanas que se van abriendo y temas que darían para muchas otras discusiones que tienen que ver también con las nuevas normalidades, ¿no? Con las nuevas situaciones en las que nos vamos a encontrar como humanidad y como comunidades, y de los aprendizajes que vamos a tener que ir dando y de los acuerdos que vamos a tener que ir tomando para poder seguir adelante. Muchas gracias, doctor Mariscal. Por el tiempo, no sigo haciendo muchas más preguntas, pero no se imaginan la cantidad de preguntas que hay. Nos hubiera encantado poder responder todas, hemos intentado un poquito mirar las que más se repiten, y pues realmente quiero decirles que para nosotros es muy valioso que ustedes hayan estado acá presentes, conocemos de sus agendas, de su cantidad de trabajo que tienen, y aún así que sigan dándose este tipo de espacios para comunicar, para intercambiar esos saberes con la ciudadanía. Habla muchísimo del cariño, de la generosidad de todos ustedes, así que por eso queremos agradecerles a sobremanera. Y pues en realidad en este momento yo quisiera darle paso al doctor Arturo Quispe, él es el coordinador de REACT Latinoamérica, pues quien quiere también enviarles un caluroso saludo, así que le doy paso al doctor Arturo. Buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones a este panel de primer orden por su generosidad en acompañarnos, por sus talentos y conocimientos compartidos, por la extraordinaria facilidad de comunicación. Estoy sorprendido por las habilidades didácticas de todos y cada uno de los participantes, del doctor William, de la doctora María Belén,
del doctor Emiliano y sin duda de la coordinadora de REACT, coordinadora también de este panel. Felicitaciones y gracias. Realmente REACT vela sobre todo y trabaja fundamentalmente con la idea de que lo que sucede en la academia y la ciencia, las evidencias que se generan a ese interior, deben ser transmitidas y deben ser traducidas al lenguaje cotidiano popular. Las personas, cada ciudadano tiene el derecho a estar informado, a conocer, para cuidarse y para contribuir al cuidado de todos. Y gracias a la audiencia amplia que hemos tenido por su paciencia también y por su participación. Queremos anunciar que el próximo jueves a la misma hora vamos a tener un foro siguiendo esta misma línea centrado en la comunidad y esta vez hablaremos sobre la comunidad como el corazón del sistema de salud. Están invitados, muchas gracias por todos sus aportes y contribuciones de esta tarde. Un abrazo, como decimos, con el corazón. Buenas tardes a todos. Chao. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la audiencia y estaremos hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, un abrazo. Chao, muchísimas gracias. Sí. Quédate en casa. Sí, saludos a mis amigos de Ecuador, a todos mis amigos y amigas. Chao, Marina. Gracias a todos, gracias Juan Carlos, gracias.